El carnaval chileno es la protesta. Es la gente, es el momento en que la gente se manifiesta. Por lo tanto, también tiene una vinculación con ocupar el espacio público, con el arte en el espacio público, con la performance. No es solo marchar. La producción textual que hay sobre los muros, sobre los carteles, sobre las pancartas. Eso viene históricamente, siempre ha existido en Chile, la Brigada Ramona Parra o la Brigada Chacón, que regularmente escribe en la urbe, en ciertos lugares claves de visibilidad, textos y consignas y estructuras para analizar y para cuestionar la hegemonía de los poderes, en el fondo. Que el movimiento entero se haya llamado y se mueva en bajo a la idea de Evade, que tiene una doble acepción, ¿no? la que está vinculada a impuestos internos, a evadir los impuestos, que es lo que hizo una parte de los empresarios y que puso en jaque y que se coludieron en varias cosas que influyeron en la política. Esa misma frase y esa misma palabra se ocupa en el contexto de saltar el metro, de rebasar el tráfico, de en el fondo ocupar ese mismo concepto como una lucha social y no como un beneficio de alguno. Hay rayados anodinos, hay rayados lúcidos, hay mucho humor, hay mucha ironía, hay inteligencia, hay sistemas analógicos simples. Realmente hay una riqueza en lo que está pasando. La gente ya se cansó de creer que las cosas son como son porque así son las circunstancias. También tiene que ver con reescribir la historia, ¿cachai? Sobre los monumentos, reescribir sobre la historia. Finalmente son expresiones para mover los límites de la habitualidad en el espacio público. En eso consiste. La invasión de las personas en el espacio público, ese no control, está lleno de poder en el fondo.